¿Qué haces aquí? ¿Vienes a recriminarme otra vez por hacer mi trabajo? Sabes que si tengo algo que decir, lo digo. Sí, desde luego que sí. Está claro que anoche no tenías mucho que decirme porque no me dirigiste la palabra y esta mañana te has ido sin decir ni mo. Te estás vengando de Fina a través de Isidro. ¿Eso es lo que te he dicho a ella? No, mira, déjanos, es que no sé por qué pregunto. Sé que aún no me has perdonado lo que viste y que estás dolido, lo entiendo. Pero sería horrible que jugases con la vida de un hombre solo por tu orgullo herido. ¿Pero tú qué clase de persona crees que soy? Pues no lo sé, nunca te había visto así. Es que nunca mi mujer se había acostado con una empleada. Perdona, si no soy todo lo abierto y comprensivo que debería. Por favor, perdona. Vale, solo asegúrame que estás tomando las mismas decisiones que tomarías si Fina simplemente fuese la hija de Isidro. Si nunca hubiese sido mi amante. ¿Te importaría dejar de repetir esa palabra? ¿Qué pasa? Que se te revuelve el estómago. Me gusta llamar a las cosas por su nombre, especialmente si son sentimientos de los que nadie debería avergonzarse, por más que te duele a ti. Por supuesto que estoy dolido, Marta. Por supuesto que estoy enfadado. Pero jamás haría nada de lo que estás insinuando. ¡Nunca! Mira, en este momento no sé qué me duele más. Si que te hayas enamorado de esa chica, o que pienses que soy un monstruo capaz de poner en peligro la vida de alguien por despecho. Lo sé. Perdóname, tienes razón. Olvídalo. ¿Cómo quieres que lo olvide, Marta? Que lo piense Fina, lo entiendo, no me conoce, pero tú... Preferiría que no hablásemos de ella. No, entiéndelo. Ella está sufriendo. Pues nada, hablamos de lo que tú quieras, Marta. Lo importante es que tú estés tranquila, que Fina esté tranquila, que tu padre esté tranquilo. Lo que le pasa al marido cornudo, ¿a quién le importa? ¿Nos vas a delatar? Eso es lo único que te preocupa. Hay muchas cosas que me preocupan a mí. Ninguna de ellas soy yo. ¿Interrumpo? Afortunadamente. ¿Puedo volver luego si eso? No, Luz, ya me iba.